Por supuesto, estamos en cadena Calca Televisión, Color Televisión, Radio Color, www.rtvcolor.com en el mundo entero, cubriendo todo el Valle Sagrado de los Incas y, por supuesto, alcanzándoles información de primera mano. Y no se olviden, hoy es el simulacro de sismo, ¿no?, que viene organizando el INDECI, y hoy día vamos a conversar un poquito más al respecto. También recordarles que Top Camila, estas boutiques acá en la ciudad de Calca, las dos boutiques han entrado en ofertas, están en liquidación, 50% de descuento absolutamente en todo. Vayan, es una muy buena oportunidad. Ya saben, las dos tiendas de Top Camila, una que se encuentra a 30 metros de la Plaza Sondor en la calle San Martín, y la otra que se encuentra a 50 metros más o menos del Mercado Modelo de Calca, donde pueden ir a escoger ropa para señoritas, ropa para caballeros, ropa para niños, ¿no? Ha llegado, además de estar en remate toda la ropa que tiene, les cuento que ellos han traído nueva ropa y todo ello está en remate. Así es que es una muy buena oportunidad. Hay ropa de vestir, hay ropa casual, ropa para eventos especiales, ¿no? Vayan, les van a asesorar ahí muy bien. Y por supuesto van a tener una, además de una muy buena asesoría, van a tener precios bastante bajos, ¿no? Se los recomiendo. Ayer he estado allí, he comprado algunas cosas y realmente le he pasado súper bien. Por otro lado, tenemos un comunicado que viene del Este Sureste Sociedad Anónima, ¿no? Dice lo siguiente: atentos, comunicado. El Este Sureste comunica a sus señores clientes y público en general que la empresa de generación Machu Picchu realizará trabajo de mantenimiento de la subestación de transformación Cachimayo 138-60 kilovoltios, por lo que se interrumpirá el normal suministro de energía eléctrica el día sábado 15 de octubre, ¿no?, desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas, afectando las localidades de distritos de Urubamba, Ollantaytambo, Maras, Yucay, Huayllabamba, Calca, Coya, Lamay, Lares, Pisac, Taray, San Salvador, Caicay, Paucartambo, Chayabamba, Colquepata, Huancarani y zonas aledañas. El Este Sureste invoca su comprensión y ruega tomar las previsiones que el caso merite. Atentamente, el Este Sureste S.A.A. Ya saben, no habrá energía este sábado desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en todo Urubamba, Ollantaytambo, Maras, Yucay, Huayllabamba, Calca, Coya, Lamay, Lares, Pisac, Taray, San Salvador, Caicay, Paucartambo, Chayabamba, Colquipata, Huancarani y en todas las zonas aledañas. Por otro lado, no se olviden del simulacro de sismo, ¿no? El día jueves 13 de octubre a horas 8 de la noche a nivel nacional se llevará a cabo el simulacro nocturno de sismo en mérito a la resolución ministerial 080-2016 que aprueba la ejecución de simulacros y simulaciones en este sentido, y en cumplimiento de dicha directiva, la Municipalidad Provincial de Calca, mediante la Plataforma de Defensa Civil y el Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgos de Desastres, presididos por el alcalde, licenciado Guido Álvarez Chávez, quien exhorta a la población calqueña a acatar este simulacro de manera activa y responsable, recordándole a la población que debemos mantenernos preparados y conocer nuestras rutas de evacuación y nuestras zonas seguras, tanto en la casa como en la calle. Se recomienda a que no debemos estar cerca de muros o viviendas en proceso de colapso. No debemos permanecer al interior de nuestras viviendas de material de adobe que puedan caerse ante movimientos sísmicos intensos. No debemos estar cerca de quebradas o derrumbes. Estas pueden deslizarse por el sismo, y no debemos estar cerca de cables de alta tensión o transformadores. Estas pueden caerse y nos podemos electrocutar. Se recomienda que al momento del movimiento sísmico se debe apagar las cocinas a gas para evitar incendios.
en nuestras viviendas y recordarles siempre tener presente la mochila de emergencia con víveres y utensilios de primera necesidad como agua, alimentos secos, linterna, manta, jabón, radio. Durante el simulacro salgamos todos a la frontera de nuestras casas y cumplamos con el simulacro. La Municipalidad Provincial de Calca, mediante la Oficina de Defensa Civil y el Grupo Técnico, está realizando todas las acciones correspondientes a fin de que este simulacro se lleve de manera exitosa y se declare en el ámbito regional como la provincia más preparada, para lo cual es importante la participación de nuestra población calqueña. Todos participemos en el gran simulacro nacional de sismo, señor periodista, agradecidos por su difusión. Por otro lado, tengo dice acá, simulacro de sismos, hay tres cosas que debemos hacer. Prepárate, identifica las debilidades de tu vivienda, refuérzalas, elabora tu plan de familiar y ten lista tu mochila para emergencia. Ubícate en las zonas seguras y mantén la calma. Evacúa hacia el punto de reunión más cercano. En caso de tsunami, evacúa hacia las zonas altas. Defensa civil, tarea para todos. Y hemos conversado el día de ayer con Cristian Farfán, quien es el jefe de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Calca, y esto es lo que nos dijo. Nos encontramos con el jefe de Defensa Civil de la provincia de Calca, Cristian Farfán. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, un placer, y te agradezco por el trabajo que vienes realizando, de saber que los medios de comunicación es uno de los factores fundamentales para estar al tanto de todo lo que pasa, lo que ocurre en nuestro ámbito, relacionado en efecto a esta importante misión de trabajo que venimos desarrollando en el nivel de compromiso que tenemos con la población. Defensa Civil es la denominación, pero hoy, según las normas establecidas por el SINAGER, ha cambiado, son oficinas de gestión de riesgo. Pero esto no hay ninguna implicancia, quiere decir que todas las autoridades, particularmente el ámbito nuestro, sí están comprometidos y también tienen conocimiento de las normas del SINAGER. ¿Qué es el SINAGER? El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres nos exige, según la ley de la 29.066 y 64, en vista de que nos exigen de manera amplia cómo respondemos y de qué manera nos organizamos, cuáles son las plataformas de trabajo, tanto en el ámbito no solamente local, regional, sino también nacional. Se trata de reducir todo tipo de riesgos. Particularmente nos referimos también de los planes de trabajo, en qué y de qué manera tenemos que estar capacitados, pero conforme a ello también expresar de manera amplia, señores, el nivel de trabajo es de manera amplia en términos ya de manejar instituciones, organizaciones sindicales, gremiales, comunales, en vista de que hoy en día, señores, tenemos que asumir responsabilidades. El día de hoy hemos tenido una reunión de manera amplia con todas las importantes autoridades en vista de que se ha hecho conocer la plataforma de trabajo, tanto equipo o grupo técnico como también la plataforma de Defensa Civil. ¿En qué consiste? En que estamos asumiendo labores propias de trabajo para este gran simulacro de sismo de carácter nocturno. Mañana a las 8. El día de mañana. 8 de la noche, ya está establecida, desde nuestra parroquia empezaron a tocar las campanas, el Ministerio de Salud, como también Salud, ya tiene las sirenas, nuestra Policía Nacional, al frente del Mayor Félix, también tiene conocimiento del monitoreo, también el Serenazgo, bomberos, etcétera, etcétera. Ahora, a las 8 de la noche, esta noche toca... Sí, se tocan las campanas, el templo, sí. Y empieza el simulacro. Ahora, prácticamente, la policía, los bomberos van a salir porque la última vez no salieron. Sí, ¿no? Efectivamente, a falta de manejo y de trabajo netamente coordinado. Institucional, porque esta labor es interinstitucional, vale decir que hay un compromiso a nivel de los jefes de instituciones para que podamos desarrollar de manera clara, pero amplia, cómo queremos cumplir con estas labores. Precisamente cuando hablamos del día de hoy, una importante fecha que marca en el calendario del SINAGER es establecer niveles de trabajo de manera conjunta. Ahora, ¿qué esperan ustedes que haga la población a las 8 de la noche? Realizar equipo de trabajo.
en términos generales, la población, cuando hablamos de la población nos referimos a los miembros del hogar, a los miembros de la familia, vale decir también a los representantes de cada institución. ¿Por qué? Porque no solamente nos referimos a un establecimiento X que trabaja en horas de la noche, también hay otras entidades llamadas, por ejemplo, mercados, hospitales, los centros educativos nocturnos, etcétera, que gracias el día de ayer hemos estado aquí en el CEBA de Cadecalca y nos entendieron y expresaron también de manera pública su interés, por lo que haya manejo, monitoreo, significa también que debe haber unidad de trabajo para evitar cualquier tipo de inconvenientes. ¿Y la gente qué tiene que hacer? ¿Salir de casa? ¿O? No, hay tres pasos importantes. Queremos señalar de manera muy cuidadosa y ordenada. Hay tres pasos importantes. Antes, durante y después. Uh-huh. Antes, ¿qué significa? Prepararse. Prepararse significa que hay que monitorear todo lo que está relacionado a seguridad. Primero, ya tienes que tener tu mochilita, me imagino, Jaime. Ya tengo mi mochila ahí. Claro, dos mochilas. Muy una bien. Con ropa y una con alimento seco, ¿no? Claro, sí. Que sí. Ahí tiene que haber el internita, tiene que haber radio, un producto de alimentos, claro, imprescindibles, un traguecito, agua, uh-huh, una linterna, uh-huh, ahora una mantita, porque una esto, mante, sí. Esta mochila significa para estar al menos un día. Cuando ocurre un sismo, tenemos que mientras llega la ayuda, ¿no? Mientras llega la ayuda humanitaria. Ese es el primer paso, prepárate. El segundo paso, ubícate. Durante el sismo nosotros ya sabemos dónde ubicarnos, debajo de la mesa, el dintel, la columna o una esquina, sin que seamos presa del pánico. Eso hay que entender. Tranquilos, hay que moverse. Sí, estemos en ese momento, señores, tenemos que ser muy serenos. La serenidad es importante, ¿no? Justo yo comentaba en la mañana y decía, la mayor parte de muertes no se debe al terremoto o al sismo, se debe justamente a la desesperación de la gente que termina haciéndolo presa del mismo sismo, ¿no? Sí, sí, incluso hay testimonios, ¿no? Claro. Hay muchas personas que se salvaron de muchos sismos y dijeron, bueno, gracias a Dios me preparé, ¿no? Y eso es importante. Ahora, ¿cómo miden ustedes el éxito o el fracaso de un de cuando la población ha sido consciente? Porque cuando nosotros hablamos de concientizar, sensibilizar, porque uno de los factores o uno de los medios importantes es la comunicación. Ahora, me imagino que a las 8 de la noche se reunirá el COE. Sí. Y prácticamente evaluarían la situación. Sí, el COE es el Centro de Operación de Emergencia y con el SINAPRE, que significa el Sistema de Prevención, para que podamos articular cómo se amplía esta labor a través de los ERAN. El ERAN es la evaluación de daños, para que se tenga que transmitir inmediatamente durante los 20 a 25 minutos después del sismo. Todo está monitoreado. ¿A qué hora, se tendrán resultados de eso? A las 8:30, más tarde. Ya tiene que estar saliendo toda la información desde todos los puntos establecidos. Bueno, los medios de comunicación también vamos a tener la información. Naturalmente, que esta tiene que ser con respuestas inmediatas. Uh-huh. Esto sí hemos manifestado claramente a nivel de equipo de trabajo, desde INDECI regional, asimismo también INDECI nacional. ¿Y quiénes somos los que tenemos que responder desde nuestra provincia? Es a través de la autoridad, ¿no? Edil, como es el alcalde, y a nivel del equipo técnico que estamos trabajando. Finalmente, ¿cuál sería tu recomendación? Invita a la población a participar de este sismo, este simulacro. Desde ya los medios es importantísimo. Muchas personas dicen, bueno, yo ya sé, pero otra cosa es de que se le brinde una correcta y adecuada información, de manera que sea más simple, más práctica, pero también de orden también didáctica. Y eso es lo que importa. La población tiene que estar preparada y sin tener ningún tipo de inconvenientes ni de dificultades. Y esto lo hemos manifestado todos los días y creemos que también dentro de tu medio sí hay ese tipo de criterios, fundamentalmente cómo queremos que nuestra población esté libre de cualquier tipo de hechos sobre la naturaleza, particularmente, señores, cuando hablamos sobre los sismos. No estamos libres, lo que puede pasar. Pero hay algunos hechos que se han destinado, ¿por qué a un tema? No. Mientras lo hagamos más pronto al sismo, sea información, noticia, alcances, sea de planes, de preparación, en buena hora.
¿Por qué? Porque la gente está fresca, la gente está atenta, la gente sí está lista, señores, para cómo soportar cualquier tipo de riesgos. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Jaime. Yo te agradezco. Bueno, era Cristian Farfán, él es el jefe de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Calca. Y no se olviden, hoy día a nivel nacional, ojo, en todas las provincias, en toda la región también hay que hacerlo, hay que organizarnos hasta donde se escuchan las ondas de Radio Color. A las 8 de la noche se inicia el simulacro de sismo. En la ciudad de Calca se ha previsto que a las 8 de la noche empiecen a sonar las campanas del templo San Pedro Apóstol de Calca, con lo que se iniciaría el simulacro, y posteriormente los vehículos de la policía, los bomberos, estarán recorriendo la ciudad para ver si hay algún herido, si hay algún acontecimiento especial. Así es que estemos atentos. Inmediatamente después de ello se reuniría el comité, el COE, ¿no es cierto?, el Centro de Operaciones, ¿no?, para determinar cuáles han sido los daños. Tengo otra nota de prensa, y aquí siempre hay que tomar en cuenta, antes de ello sería bueno siempre una reunión familiar, papá, mamá, los hijos, conversar sobre la situación de la vivienda en la que habitan, ¿no? En primer lugar, ver en qué condiciones se encuentra nuestra casa, cuáles son los lugares seguros, en caso de sismo, qué hacer, a dónde ir, en caso de un desembalse, qué hacer o a dónde dirigirse. De repente, inclusive ponerse de acuerdo con la familia, cuál va a ser el punto de encuentro ante cualquier emergencia, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta todas estas cosas y que, por supuesto, debemos de conversarlo con la familia. Y a las 8 de la noche, hacer pues el simulacro. Siempre es bueno, ¿no?, hacer el simulacro, y esto va a permitir que nosotros también le permitamos seguridad a nuestros niños, le permitamos seguridad a nuestros hijos, y que por supuesto tenemos que hacer que esto camine adecuadamente. Vamos, tengo acá una nota de prensa, sabiendo esos avisos, ya saben, Top Camila está en oferta el día de esta semana, toda esta semana está en oferta 50% en todos sus productos, ahí están viendo en la parte de abajo de nuestras pantallas, Top Camila, ¿no? En todo, 50% en todo lo que es ropa de vestir, ropa casual, para señoritas, señoras, para mujeres, varones, niños, toda la tienda está con 50%. Así es que es una muy buena oportunidad. Vayan, las dos tiendas están en oferta. Vayan y cómprense lo que quieran. La Municipalidad Provincial de Calca convoca a todas las organizaciones para participar de la reunión del CODECA, evento que se llevará a cabo este viernes 14 de octubre mediante la Oficina de Participación Vecinal y Comunal OPAVEC de la Municipalidad Provincial de Calca. Se convoca a toda la población representada por sus organizaciones, juntas vecinales, presidentes, comunidades, directores de colegios, estudiantes, clubes de madres, sindicatos, trabajadores de mercado, cesantes, comité de lucha, frente de defensa de los intereses, a participar de esta reunión de concertación y de espacio libre de opinión a llevarse a cabo el día viernes 14 de octubre del presente a horas 9 de la mañana en las instalaciones del Centro Recreacional. En esta reunión se informará temas relacionados a la problemática de la provincia, como la compra del terreno y la construcción del Hospital del Asegurado en Salud, problemas territoriales del distrito Yanatile y Quello 1, aspectos en el que se encuentra el gasoducto surperuano y la construcción del City Gate, comisiones temáticas del CODECA e informe del COVID, Comité de Vigilancia y Control. Asimismo, la aprobación del Estatuto, elaboración del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Calca y la presentación de la propuesta de Calca para el caso del teleférico a la empresa Garaventa y el otorgamiento de la licencia social para su estudio y construcción de la misma. Reiteramos la convocatoria a todos los ciudadanos calqueños para que participen activamente y que hagan llegar sus inquietudes y sugerencias sobre los temas a desarrollar en el CODECA distrital. Muchas gracias por su difusión, Municipalidad Provincial de Calca.
Tengo acá, a propósito de ello, ayer se llevaron dos mesas de trabajo del CODECA en la Municipalidad Provincial de Calca, una de ellas el de transportes, ¿no?, que se llevó adelante a las 3 de la tarde en la sala de regidores. Vamos a ver si lo llamamos adelante al regidor Mora para que nos cuenten qué terminó. Y el otro de desarrollo económico, al cual nos invitaron como miembros de la Cámara de Comercio, ¿no?, y que a propósito se empezó tarde, ¿no? Nos citaron para las 3, después me dijeron que era 3:30, terminó empezando cerca de las 4, y 4:00 se empezó y tuve que retirarme antes de las 5 porque tenía otra reunión. Lamentablemente no pude concluir, y una de las cosas que quedó pendiente, yo quería participar en este tema, era el pedido de los empresarios para la construcción de un parque industrial en Calca, que es tan necesario para que todas las industrias, los negocios, las mecánicas, se vayan a un solo lugar y dejen pues la ciudad libre y tranquila, ¿no es cierto? Una de las cosas que consideramos necesario es que todas las metalmecánicas, las fábricas que tenemos acá, tengan que irse a un lugar adecuado, ambientes adecuados, instalaciones adecuadas, ¿no? Es necesario porque eso implica también el desarrollo y el ordenamiento de nuestra ciudad, ¿no? Como ya lo he planteado, definitivamente el desarrollo urbano es un cero a la izquierda, ¿no? No camina, pero debería haberse tomado en cuenta algunos aspectos dentro del plan de desarrollo concertado y el CODECA, ¿no? Una de las cosas que yo recomendaría a la gente del CODECA, yo lo felicito al gerente de desarrollo económico por las ganas que le pone, ¿no? Pero dos cosas. En primer lugar, el tema de la puntualidad. Si se dice a una hora, hay que empezar a esa hora. Si no vienen los demás, problema, pues. Pero en ese momento, prácticamente a las 3 de la tarde, estábamos todos esperando, los que hemos terminado, ¿no es cierto? Excepto uno o dos personas que llegaron después. Al regidor Zapata también, quien es el presidente de la comisión, decirle pues, la hora es la hora, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos tiempo como para estar perdiendo, digamos, una hora, dos horas, tres horas esperando. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a tener respeto. Si se fija una hora determinada, a esa hora debe empezarse, estén o no estén. Y como decía yo, lamentablemente yo he participado, pero no podía permanecer porque se suponía que esa reunión no iba a durar más de media hora. Una hora terminó proyectándose, alargándose. ¿Por qué? Porque hubo más de una hora o más de 40 minutos en espera. Así es que, y esas razones perjudican muchísimo, porque nosotros tenemos también un planteamiento, porque lamentablemente, hay que decirlo, no vemos ningún proyecto que favorezca o que sea orientado al tema de los empresarios de la ciudad de Calca, ¿no? Como yo lo he dicho, a mí me hubiera gustado plantear el tema de un parque industrial necesarísimo para todas las empresas locales y que puedan ubicarse en un lugar adecuado y aparente para el desarrollo empresarial de nuestra zona, y además de ello permitiría el ordenamiento de nuestra ciudad. No he podido plantearlo porque tuve que salir antes, ¿no?, debido pues al tremendo retraso que se dio en el inicio, y por supuesto los de la municipalidad llegaron tarde, el presidente llegó tarde, ¿no?, y lamentablemente, o sea, el presidente de la comisión, ¿no?, ¿no?, el presidente llegó tardísimo, y lamentablemente esto perjudicó a la reunión. Hubiera sido interesante tener todo ello, pero bueno, vamos a ver. Tengo acá un oficio que viene de la Municipalidad Provincial de Calca, señor Jaime Núñez del Prado, gerente de Radio y Televisión Color Calca, ¿no?, de Televisión Color y Televisión Calca, presente, asunto, invito a reunión ordinaria de concertación del distrito de Calca, CODECA. Este es otro, ¿ya?
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de saludarle a nombre de la Municipalidad Provincial de Calca y la Presidencia del CODECA, al mismo tiempo hacer llegar la invitación a la Asamblea General del Consejo de Desarrollo Calca-CODECA, espacio de concertación donde debatiremos sobre aspectos importantes que contribuirán al desarrollo y bienestar de nuestro distrito de Calca, de tal manera contribuir al fortalecimiento y trabajo concertado con la población en general. Detalles sobre el evento. Fecha: viernes 14 de octubre del 2016, hora 9 de la mañana. Lugar: auditorio del Centro Recreacional de nuestro distrito. Informe: situación del gasoducto surperuano y el City Gate para Calca. Situación territorial Yanatile Queyo 1. Informe sobre e-salud, informe de comisión temática del CODECA, informe del COVID, Comité de Vigilancia y Control, agenda, aprobación del estatuto del CODECA, aprobación de la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Calca, PDC Calca, y la presentación de propuestas de Calca sobre el teleférico a la empresa Garaventa y otorgamiento de licencia social para su estudio y construcción. Espero contar con su participación, que de seguro contribuirá grandemente al desarrollo y bienestar integral de nuestro distrito de Calca, y hago propicia la oportunidad para reiterar mis consideraciones personales. Atentamente, licenciado Guido Álvarez Chávez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Calca. Muchas gracias, Guido, por la invitación. Lo único que pedimos es que empiece temprano, no empiece a la hora y no se prolongue demasiado, porque también, o sea, sabemos que hay que participar de las actividades de nuestro pueblo, ¿no? Pero también, dense cuenta, es tiempo y que tenemos que dedicar nosotros, ¿no? Tenemos que trabajar, nosotros trabajamos nuestro día a día, por eso les decimos que sean puntuales, ¿no? Una vez, no es una vez, por ejemplo, ayer hemos tenido una reunión, hoy hay otra reunión, y cosas así. Hoy hay una conferencia de prensa también, oficio 081 de la Municipalidad Provincial de Calca, señor Jaime Núñez del Prado Salinas, gerente de radio y televisión Color Calca. Asunto: invitación a conferencia de prensa, referencia defensa territorial. De mi especial consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente a nombre de la Municipalidad Provincial de Calca. El presente es para invitarlo a la conferencia de prensa que se realizará con el objetivo de informar sobre el avance de la defensa de integridad territorial del distrito de Yanatile, provincia de Calca. Fecha: jueves 13 de octubre del 2016, sala de regidores de la Municipalidad Provincial de Calca, 4 de la tarde. Esperando contar con su asistencia y participación, sea propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal. Atentamente, licenciado Guido Álvarez Chávez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Calca. Dos cosas respecto a este tema, Guido. Muchas gracias, y me parece muy bien que estemos empezando a hacer conferencias de prensa, ¿no? Es importante, porque es un mecanismo a través del cual la prensa puede hacer sus preguntas, a la prensa se le puede informar, se puede socializar la información, y lógicamente hay un acto de preguntas y repreguntas entre ambas instituciones, ¿no es cierto? Así es que, por ello, yo quiero pedir, en primer lugar, aclarar una cosa. Uno, que sea hora exacta, porque antes de las 5 yo tengo que retirarme, ¿no es cierto? Dos, en una conferencia de prensa solamente están los periodistas, por si acaso. No, evitemos llevar más gente, porque se va a hablar sobre, o sea, quienes van a informar son ustedes. Solamente tienen que estar al frente las personas que van a informar y las personas que van a responder a las preguntas de la prensa. Porque hemos estado viendo en las gestiones anteriores, a veces hacían su conferencia de prensa y se llevaban invitados, se llevaban otros para que los aplaudan, y eso no es una conferencia de prensa. Una conferencia de prensa debe ser un espacio en el que los periodistas y la persona que desea informar hacen un contacto de preguntas y repreguntas. Si vamos a estar llevando a más gente, entonces finalmente yo les digo, eso no es conferencia de prensa, ojo, que quede claro. Y que si van a llevar más gente, definitivamente yo me retiro, ¿no? Porque es la prensa, o sea, ahí deben estar los periodistas, los comunicadores sociales, la gente que hace noticias, ¿no? O sea, la gente que comenta, por ejemplo, o sea, la gente que hace trabajo de prensa, ¿no? Como yo, periodistas,
los la gente que hace prensa, que hace opinión, ¿no?, en los medios de comunicación, y ustedes que van a hacer. Esperamos que no haya más gente, porque a veces van, se llevan gente para que los aplaudan o para que hablen algunas otras cosas, ¿no? No. Entonces, la conferencia de prensa debe darse. Quiero saludar, ayer se llevó adelante también operativos convocados por la Oficina de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Calca. Yo saludo el trabajo que está haciendo Felicia Corimangia, acompañado del Ministerio Público, si no me equivoco, Serenos, la Policía, la Oficina de Fiscalización, y también estuvo la veterinaria de la Municipalidad Provincial de Calca, la señorita o señora Ruzbel Andía, ¿no?, con quien conversamos y nos explicó cuáles son las razones por las que se está desarrollando estos operativos. Escuchemos. ¿Dónde está? Doctora, buenos días. ¿Qué es lo que se está haciendo en estos momentos? Estamos viendo que están varias instituciones. Lo que estamos haciendo, trabajando aparte del municipio a través de fiscalización, persona con médico veterinario y con el Ministerio de Salud. Es decir, lo que son cuestiones de seguridad, inspecciones de manipulación de alimentos, salubridad de los alimentos también. Y bueno, aparte de que también en las licencias, ¿no?, de funcionamiento, que realmente estén actualizadas o que cuenten con todo esto. Entonces, lo que está haciéndose como una primera intervención es hacerle, es más que todo la advertencia, para que estén al día con todo, y en cuestiones de restaurantes, carnes, interviniendo todos los establecimientos de venta, de expendio de productos alimenticios. ¿Esto va a ser permanentemente, doctora? Quien se encarga de hacer los operativos es el área de fiscalización de la municipalidad, entonces programar operativos inopinados. Como MINSA, ¿no? Bueno, mi persona, que es médico veterinario, que trabaja en la municipalidad, interviene todo lo que son alimentos, salubridad, manipulación de alimentos, carnes, todo lo demás. Ahora, ¿se ha visto alguna, qué se ha encontrado? Bueno, lo que se está encontrando, que es la mala, o sea, tal vez por falta de conocimiento, creo que sería muy importante que reciban un curso taller de lo que es manipulación de alimentos, salubridad y no cuidar los alimentos, para que realmente tengan conocimiento y con base nosotros podamos ya intervenir de manera legal, proceder con las sanciones respectivas. Por el momento lo único que estamos haciendo es como una advertencia para que se pongan al tanto, ¿no? Una de las cosas que justo ya estaba comentando, no es su área, pero están viendo temas de licencias. Es demasiado engorroso el proceso. Lastimosamente, no, creo que no. Porque hemos estado viendo a algunas personas, hemos tenido una reunión en la cámara, y alguien quiere sacar licencia, te manda a una oficina, a otra oficina, que finalmente no da ganas de sacar una licencia de funcionamiento, cuando debería ser una cosa mucho más... Pienso que sí, deberían ser un poco más accesible, pero en cuestiones a lo menos de carnes, salud. Primero deberían contar con la autorización sanitaria de SENASA, quien verifica que realmente las cuestiones de carnes estén con toda la autorización sanitaria, y recién tal vez proceder a la licencia municipal de funcionamiento del establecimiento. Ese es en el caso de expendio de carnes. En el caso de expendio de alimentos. De alimentos, la municipalidad debe verificar esto. ¿De dónde provienen esas alimentos? De la mano con el DIRESA, la Dirección Regional de Salud, verificar que todos estén con fecha de vencimiento, o sea, actualizadas, que esté con todo, ¿no? Como se debe. Ya. Entonces, lo que estamos viendo. ¿Va a ser permanente esto? Ojalá que sí, pero sí lo estamos haciendo, lo estamos realizando. ¿Cómo va el tema de...? Usted está viendo entonces el tema del camal municipal, sí, ¿no es sí. cierto? ¿Cómo va el tema del camal municipal? Bueno, respecto al camal municipal, si bien es cierto, estamos con este camal antiguo, pero lo puedo decir orgullosamente que somos los 6 únicos camales a nivel de toda la región del Cusco que cuenta con una autorización temporal sanitaria autorizada por SENASA. ¿Este es el camal antiguo? El camal antiguo. Entonces, ¿el camal para nuevo eso, sí no tiene? Bueno, todavía faltan muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta, que también son normas y requisitos que nos pide SENASA contar con todo esto, ¿no? Uh-huh. Y una de ellas es hecho lo que es el mejoramiento de la infraestructura, aparte de aplicaciones normativas y todo lo demás que nos piden, la inocuidad. Procedimientos y todo para evitar todo, que haya Ya estamos en vías ya de obtener la autorización definitiva de este camal, vamos a ser pioneros en tener esto a nivel de toda la región del Cusco. Entonces, garantizamos de que todas las carnes salen al mercado completamente certificadas y prácticamente para que puedan también la población tener conocimiento y seguridad. Claro, y sobre todo exigir, ¿no?, a los que venden carnes que realmente estén certificadas, ¿no?, por la seguridad. Pero ¿cómo identificamos, por ejemplo, nosotros los ciudadanos una carne certificada? Por ejemplo, ¿no?, las carnes que todo el faenado de bovino se realiza en el camal, las carnes están saliendo con su sello, con tinta vegetal, eso quiero advertirles, no es una tinta común que a veces piensan, ¿no?, que fue tóxica, ¿no? Entonces sale con una tinta vegetal que es media roja, que está tanto en la paleta anterior y posterior, o sea, hablamos de brazo y pierna, ¿no? Uh-huh. Y aparte que en las cabezas
del ganado presente una guía de remisión, que donde ha sido faenado, beneficiado en el canal municipal, quién es la propietaria, la cantidad que se ha decomisado, que puede salir y que está apto, ¿no? Mi persona como médico veterinario certifica y administrador certifica esa carne, la legalidad y prácticamente la, lo apto. ¿El usuario, el consumidor, tiene que exigir eso? Sí, verificar que esa carne sea certificada, exigir donde compra, decir si esa carne está certificada, que le verifique el sello y la guía de remisión donde ha sido faenada. Doctora, yo le agradezco por la conversación. ¿Algo más que quiera comentar en la ciudad? No, creo que más que todo, como pobladores, exigir que realmente ya no haya el expendio de carnes clandestinas y por eso que le pedimos que exijan que estas carnes sean certificadas. ¿Por qué? Porque lo que involucra no solamente enfermedades bacterianas, parasitarias y virales, sobre todo, que es por el consumo de los alimentos. A veces uno llega a los hospitales con diversas enfermedades, pero no se da cuenta que a veces por lo que nosotros consumimos. Entonces, como un modo de salud pública, nosotros mismos, para proteger nuestra salud y de los nuestros, exigir que todo alimento sea realmente garantizado. Muy amable. Por favor. Muchas gracias, nos dio al contrario. A la doctora Ruth Belandía, ¿no? Con quien conversamos, y me parece muy bien y que se haga este tipo de operativos que permitan pues una manipulación adecuada en los alimentos. Si bien cada día vamos viendo que el tema del control y el manejo de alimentos es mucho más adecuado respecto a otros años, creo que tenemos que ir mejorando cada día más. Y se van a hacer las visitas de manera permanente. Y más aún me imagino que los próximos días se incrementará pues debido a que se vienen las fiestas de Todos Santos, ¿no? El tema de los lechoncitos, así es que hay que ver ese tema, ¿no? Y va a haber mayor control del tema del manejo de los alimentos. Vamos a ver si nos ponemos en contacto con el regidor Mora, ¿no? Para conocer vamos a ver. Raúl Morales también debe haber estado en el evento, ¿no? Vamos a ver. No tengo acá. Vamos a ver si tengo acá el número. Disculpen, pero mi chuleta está acá. Vamos a ver. Oye, ayer hubo justamente dos reuniones de CODECA para ver algunos aspectos de la problemática local, y me parece bien. Uno de ellos ha sido el de transportes, donde está como presidente el regidor Rolando Mora Barrientos, ¿no? Y justamente dijimos que le vamos a llamar un poco para conocer ¿cuáles fueron los resultados de este importante evento en la municipalidad? Bueno, ya está en la línea el regidor Rolando Mora Barrientos, a quien le agradecemos por la posibilidad de conversar siempre. Y además de ello, responder siempre a nuestras llamadas, ¿no? Rolando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por responder a nuestra llamada. Muy buenos días, señor Jaime. Muy buenos días a toda nuestra población. Y una vez más agradecerte por la oportunidad que nos brindas de poder salir y comunicar a nuestra población. Estamos a... Bueno, el día de ayer se llevó adelante una reunión del CODECA, donde había una reunión con los transportistas para ver el tema de la problemática del transporte en la provincia. Cuéntanos en qué consistió y cuáles son los acuerdos a los que se han llegado. Ya. Muchas gracias, señor, por la pregunta, señor Jaime. En realidad es una reunión de la comisión de... Ha sido una reunión de la comisión de desarrollo urbano, ya, y vialidad, así es como se llama. Uh-huh. También hubo la reunión de paso de la Comisión de Desarrollo Económico. Así es, en el cual participó. En estas reuniones, que tiene la finalidad, en este caso nuestro objetivo, nuestra finalidad, ha sido consolidar nuestro plan de trabajo para poder exponerlo el día de mañana que tenemos el CODECA central, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ambas comisiones he estado presente en el de tránsito, mejor dicho, en el de desarrollo urbano y vialidad. Preside el regidor Darío
Manuel Guevara Vera. Entonces, con él hemos estado también en la reunión, hemos hecho llevar la reunión. El objetivo fundamental era consolidar el plan de trabajo que mañana vamos a plantear. Dentro de eso ya han estado más transportistas, es decir, del sector de transporte, que otra cosa, ¿no? Sin embargo, también para analizar el tema de la vialidad, conjuntamente que ellos hemos consolidado el plan. Ese es el trabajo que hemos hecho. Entre las cosas que tenemos así un poco más sólidas, son básicamente el ordenamiento del transporte, ¿no? Está en nuestro plan. Por ejemplo, está esto de la va como una actividad ya casi inmediata, creo así, esto de la del nuevo terminal para las empresas que van al valle, ¿no? Uh-huh. Y el ordenamiento de nuestro terminal y la erradicación de los terminales que no cumplen o informales, también es una de las actividades que se ha visto esa, ¿no? Entonces, yo pienso que sin desmerecer el trabajo la actividad que hacen las diferentes empresas, deberían someterse, ¿no?, a esto del CODECA, porque ahí sí planteamos el problema y solucionamos entre todos qué hacemos de acá en adelante, ¿no? Entonces, se ha consolidado el plan para de acá 3 meses, ¿no? Eso es, señor Jaime. Es un buen espacio. Y con los de autocolectivos también hay una iniciativa, ¿no?, preliminar que también el señor Ronald Arizado mismo nos plantea, ¿no?, de poder conversar, llamar a una reunión tanto a las dos empresas para poder ojalá recoger buenos resultados y plantear un servicio de transporte donde no haya esa competencia desleal que se hace y de repente en equidad de condiciones puedan brindar servicio en forma ordenada. Ese es nuestro objetivo y también el objetivo de CODECA, creo yo, en ese tema, señor Jaime. Creo que el CODECA está cumpliendo su finalidad, ¿no? Porque se ha creado el espacio necesario donde se debaten este tipo de problemas. Sí, efectivamente, y me he quedado muy contento con el trabajo que ha hecho la Comisión de Desarrollo Económico también ayer. Yo me he quedado un poco picón porque ha empezado tarde y lamentablemente a nombre de la Cámara de Comercio no hemos podido plantear nada a favor de los empresarios porque nosotros estamos planteando, a ver si tú lo llevas, nosotros estamos planteando que se haga un parque industrial para poder trasladar a todas las industrias de Exactamente, ese tema viene por desarrollo urbano y también mañana lo vamos a plantear, ¿no? Entonces, nos estamos dando plazos o estamos planteando como posibles, inclusive en algunos temas como posibles proyectos para emprender en el ordenamiento de nuestro territorio, urbano, de nuestro Calca. Se está planteando eso, ¿no? Zonificar dónde va a ser un parque industrial, dónde deben funcionar los, digamos, las tiladoras, dónde deben funcionar las mecánicas, metalmecánicas, todo ello, ¿no? Y todo eso. Uh-huh. Y se está planteando, señor Jaime, ojalá que al día de mañana también usted lo pueda plantear y se pueda consolidar, ¿no? No, ojalá, así me parece bien, ha sido una muy buena reunión la de desarrollo económico también en la que hemos participado, solo que hay que empezar a la hora, ¿no? Porque lamentablemente se empezó casi con 40 minutos de atraso, claro. y eso ojalá no vuelva a pasar, pues. Claro. El tema de desarrollo económico también es importante, ayer empezó con el señor alcalde también en esa reunión, uh-huh, o en esa mesa técnica, hasta ahora es un poquito tarde de la noche, pero vale la pena porque se analiza, ¿no? Y han estado los amigos de una ONG que está trabajando en Calca, y también a quien debemos agradecer su participación. De eso se trata, ¿no? Es decir, las instituciones que están involucradas en el tema, en cada tema, deben estar presentes y ojalá las organizaciones de nuestro pueblo también que tienen que ver con el tema tengan que estar presentes en reuniones sucesivas, porque se discute de manera muy dinámica y muy democrática, y se plantea de manera muy didáctica los problemas y se encuentra las soluciones, y eso es lo rico de esto del CODECA, ¿no? Entonces, estamos experimentando eso y ojalá de acá para adelante pues vayamos conversando, conciliando, y en la solución de nuestros problemas seamos los mismos calqueños los que encuentran la problemática y los que planteamos la solución juntamente que la autoridad local, ¿no? Sí, efectivamente, una de las cosas que yo saludo y felicito son estos espacios que sí generan la posibilidad
de una relación pueblo-autoridades, ¿no? Y además de ello, una búsqueda de soluciones conjuntas a los problemas. Como te decía yo, nosotros hemos estado como Cámara de Comercio, pero lamentablemente empezó 40 minutos más tarde y teníamos otra reunión a las 5, así que prácticamente no hubo tiempo como para poder plantear. Pero sí hemos estado viendo el problema del tema de los riegos, el tema de la agricultura, que prácticamente ha sido un tema bastante interesante. Es un buen espacio. Ojalá que más bien, como decía yo, la próxima se empiece a la hora, porque se cita una hora, no todos tenemos pues tiempo para estar 5 o 6 horas en esto, todos trabajamos, ¿no? Pero yo felicito a la labor de esta gestión por el tema del CODECA, porque es un muy buen espacio para concertar. ¿Qué se viene ahora el día viernes es la...? Tenemos la reunión central donde vamos a exponer los planes, ¿no? Y seguramente la población entera que va ahí también nos va a hacer las observaciones debidas para ir mejorando este plan y por lo menos en lo que queda del año ir cumpliendo cada uno, ¿no? Y también estamos pues para que en el grupo, la forma como trabajamos para que la misma población o cada sector, en este caso cada mesa técnica, nos vaya un poco apuntalando y también vayamos logrando, ¿no?, lo que nos estamos proponiendo en cada eje temático. Claro, entonces el viernes a las 9 de la mañana, como lo indica acá el alcalde, es el CODECA y allí se va consolidando todo el tema del la solución del problema. Y una de las cosas que todavía no se ha planteado tampoco es el plan de desarrollo provincial y distrital. El PDC. Ajá. Sí, precisamente para eso también, ¿no? Estamos viendo lo que se ha planteado en el PDC que se ha hecho, que ya había o que se hizo en la gestión anterior, y seguramente todo eso vamos a ir validando, ¿no? Porque digamos, todos estos trabajos de las comisiones también deberían estar basadas en el PDC. Lógico, tienen que estar basadas y están basadas en el PDC. Entonces hay un PDC que estamos, la intención también es validar ese PDC, ¿no? Ojalá que en lo que queda del año podamos ya comparar las cosas. Habría que socializar ese PDC, porque lamentablemente en ese PDC solamente lo han hecho entre 5 personas, 7 personas. No ha habido participación de la población. Eso se quiere evaluar, eso que se quiere analizar. Claro, porque no, eso no implica que esté mal, no, eso no implica que esté mal, pero no ha sido nunca participativo, ¿no? Entonces, claro, habría que conocerlo, socializarlo. Así es, para ver qué cosas hay positivas ahí y hay que aprovechar esas cosas positivas porque ha costado mucho ese PDC. Claro que sí. Rolando, yo te agradezco por la posibilidad de conversar y una vez más felicitarte por la labor que haces, ¿eh? Gracias, Jaime. Y yo, más al contrario, no agradecerte a tu radio, a tu medio de comunicación, por brindarnos, ¿no? Por darnos un espacio para salir a nuestra población y saludar a nuestra población y invitarlo para mañana, para el CODECA Central, para que puedan estar y también compartir, ¿no?, los diferentes temas que se están tomando en cuenta de acá para adelante en el desarrollo de nuestro pueblo. Gracias, Jaime. Ojalá que pronto te tenga acá en los estudios. Un abrazo. Ya, un abrazo. Era Rolando Mora Barrientos, regidor de la Municipalidad Provincial de Calca, con quien justo nos encontramos el día de ayer en la reunión. Yo pensé que era Comisión de Transporte, había sido de Desarrollo Urbano, ¿no?, la reunión, donde habían más transportistas. Justamente me parece bien porque los transportistas también han mirado y han visto este espacio del CODECA como una oportunidad para poder buscar una solución a los problemas que tiene. Y ojalá se llegue a ordenar y a solucionar este problema de transporte por el bien de ellos como empresarios, por el bien de la sociedad calqueña como usuaria y, por supuesto, por el bien de toda nuestra población, autoridades, transportistas y sociedad, por la tranquilidad y seguridad de nuestro pueblo, ¿no es cierto? Como yo decía, lo único que yo pido, porque ayer asistí a la Comisión de Desarrollo Económico, porque fue la que me invitó, ¿no? Me invitaron ellos como presidente de la Cámara de Comercio, fui y una de las cosas que yo cuestiono es el tiempo, ¿no? La demora, porque fueron 40 minutos después de... O sea, primero me dijeron a las 3 de la tarde, ¿no? Fui a las 3, no me dijeron, la convocaron a las 3 y media. Perfecto, contando a las 3 y media para adelante, 40 minutos más. Si fuera desde las 3, es más de una hora, ¿no es cierto? Demasiado retraso. Y uno ya tiene compromisos previstos, ya tiene, lamentablemente,
yo manejo una agenda, mucha gente maneja una agenda y en esos momentos pedían inclusive que se levante un acta de la demora de la sesión, ¿no? Yo creo que el gerente está haciendo una buena labor, a Zapata, que es el presidente de la comisión también, pero llegaron tarde, ¿no? Y eso espero que no vuelva a pasar, porque como les decía, frustra. Es frustrante porque no todos tenemos el tiempo como para poder agarrar, o sea, no todos tenemos un sueldo como les pagan a los funcionarios, a los trabajadores de la municipalidad, que si pueden pasarse todo el día y reunidos, no pasa nada. Nosotros tenemos que ganar nuestro día a día, tenemos responsabilidades, tenemos reuniones, ¿no? Entonces, las reuniones deben ser puntuales y además de ello deben ser hora exacta, ¿no? Y entonces, si hubiera empezado a las 3 y a las 3 y media como estaba previsto, tranquilamente hubiera tenido hasta las 5 para participar como cámara. Lamentablemente no pudimos participar porque el tiempo nos ganó en el tema de agricultura, ¿no? Y ojalá se tome en cuenta esos planteamientos porque, como lo decía yo, lamentablemente sí hay procompites, hay proyectos para las comunidades, hay proyectos para la agricultura, pero ¿y qué pasa con las empresas que estamos asentados en la ciudad y que lamentablemente no tenemos ningún programa de apoyo o promoción de desarrollo para las empresas locales, ¿no es cierto? Y creo que debería tomarse en cuenta ello porque finalmente son estas empresas las que dan trabajo, las que generan el movimiento económico, y como decía yo ayer, lamentablemente, cuando vienen gente de fuera, empresas de fuera, les abren la puerta, les ponen personal, les ponen equipos, les ponen de todo. Pero para los locales no hay absolutamente un solo proyecto. Y esto, inclusive en algún momento, nosotros habíamos hablado ya con el alcalde, los regidores, sobre el tema de la Cámara de Comercio, las empresas locales, el tema del transporte, el tema de los comerciantes, el tema de las inversiones que se deben hacer acá, el tema de los gastos que debe hacer la municipalidad dentro de la ciudad, sobre todo para promover el movimiento económico y que nuestros dineros no salgan fuera como sucedía en la gestión anterior, ¿no es cierto? Y esas son las cosas que queremos, porque en realidad los empresarios calqueños no quieren regalos. Lo que quieren son oportunidades para desarrollar espacios, para desarrollar la empresa, ¿no? Qué bueno sería que se organicen foros, que se organicen ferias para promover todo el tema industrial. Pero cuando hacen... De frente van artesanías, de frente van al otro. Y acá tenemos otro tipo de productos, maquinaria industrial, maquinaria de para agricultura, fábricas. Deberíamos promover todo ello, deberíamos buscar mercados para afuera, deberíamos buscar alternativas para que las empresas locales puedan desarrollarse. Eso me gusta a mí porque la gente empieza a participar, ¿no? Me encanta a mí cómo la gente empieza a mandar sus mensajes, ¿no? Y justamente ayer estaba viendo, había un mensaje que creo que no lo había leído y que quiero leerlo, ¿no? Aquí está. No se olvide la oferta de calzados todo a mitad de precio en la calle San Martín, en Top Camila. No se olvide, ¿no? Top Camila está en oferta. En 50% en todos tus productos. Acá hay un mensaje. Jaime, estoy de acuerdo con la sana competencia, pero el transporte se convierte en una peligrosa competencia. Quiero decir, la carrera por los pasajeros, y a eso súmale los piratas, transportes turísticos, que transitan impunemente, creando un desorden muy peligroso. De pronto la solución es que la policía de carreteras haga respetar tanto a los transportistas reconocidos en alocadas carreras y los piratas al depósito. Eso sí es cierto. Eso es cierto, totalmente de acuerdo. Debería hacerse un control para que los transportistas tengan la seguridad. Uno, que salgan del terminal. Dos, que se respeten los paraderos. Tres,
que no haya carreras y competencias, pues, a nivel de la de las este en las pistas, ¿no? Entonces allí la policía de carreteras también debería tener un papel importante y debería hacerse las alianzas estratégicas con todas estas instituciones. Vamos a ver, hemos conversado con Mauro Corimangia, el gerente de la Municipalidad Provincial de Calca, respecto a la problemática del agua. Y esto es lo que nos dijo. Nos encontramos con el gerente de Zapacalca, Mauro Corimangia. Mauro, ¿cómo estás? Buenos días. Jaimito, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaimito? Aquí, un momento, viniendo acá a la Municipalidad con el objeto de hacer algunas, algunas gestiones a nivel de... A nivel acá de la Junta. ¿Cómo ve el tema de la administración del Zapa? Bueno, mira, en el tema de la administración del Zapa, ¿qué te puedo decir? Lo único que estamos haciendo, Jaime, es simplemente atenernos a las nuevas normas que ha planteado la nueva ley de modernización de las empresas de agua potable. Uh-huh. Y en ese sentido existe ahora un organismo que se llama OTAS, que se llama el organismo de... Es el organismo de organismo supervisor que supervisa la administración propiamente de ENSAPA, especialmente en el tema eminentemente legal, ¿no? De su conformación legal. Y el otro, que es el que nos supervisa la parte operativa, es SUNAS. O sea, nos ve calidad del servicio, todo lo que la cuestión operativa, calidad de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, sé que están haciendo algunas modificaciones en el tema legal de Zapacalca. Sí, efectivamente, Jaimito, en ese sentido, informar a la población a través de tu televisora muy prestigiada, decirte que efectivamente hay una orden de SUNAS para que todas las empresas prestadoras de servicio, todas, sin excepción, todas sean conformadas de acuerdo a una sociedad anónima. En ese sentido, en estos meses pasados, en el mes pasado y algunos días más, hemos estado haciendo, digamos, las gestiones ante la Municipalidad Provincial de Talca para plantearle justamente lo que nos plantea la nueva ley de modernización de los servicios. ¿Ha habido alguna junta de accionistas, alguna reunión? En ese sentido, decirle que ya el Consejo en pleno ha aceptado de que ENSAPA pase a ser una sociedad anónima, porque en este momento está funcionando, aunque de manera un poquito informal, como sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, el nuevo logo de ENSAPA, una vez que se haga y vaya a registros públicos, va a ser EPS ENSAPA Calca, sociedad anónima. ¿Y quiénes son los socios? ¿Varían los socios? Perfecto, ahí vamos. Me parece muy buena pregunta. Mire, existe, de acuerdo, obviamente, para poder haber planteado este nuevo ordenamiento jurídico de la empresa, obviamente existen normativas que vienen del Estado. Y en ese sentido, el Estado ha establecido de que los concejales no pueden ser socios de una empresa. No pueden ser, así es. ¿Por qué? Porque temporales. ¿Por qué? Porque estaría en contradicción con la ley de municipalidades. Porque de acuerdo a la ley de municipalidades, ellos no pueden ocupar cargos funcionarios ni formar parte de directorios, ¿no es cierto? Claro, porque pertenece a la municipalidad, sí, de todas maneras. Ya. Por tanto, de acuerdo a la normativa del Estado, el único representante del Estado y conformante de la Junta Empresarial es el señor alcalde. Entonces, como presidente del directorio. Exactamente. Y luego el señor alcalde procederá, pues obviamente, a proponer, de acuerdo a las normas, las nuevas su normas, directorio. Aún no. Va a proponer a un representante en el directorio de la municipalidad y uno de la sociedad civil. ¿Entiendes? Y los otros van a venir ya, como se dice, por norma, uno del Ministerio de Vivienda y un señor representante de la región. Que van a ser cuatro directores y bajo esos cuatro directores ¿Por qué la región y el ministerio pasan a ser dueños de esta empresa si ellos no tienen ningún activo ahí? Bueno, mira, yo te pregunto, porque claro, desde la parte supuesto, legal, ¿no? Por supuesto, mira, en todo caso aquí el dueño es el Estado. Claro. ¿No es cierto? Es la municipalidad. Parte del Estado es tanto la municipalidad como el Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto? Y la nueva norma, la ley 345, establece de esa manera, ¿no? O sea que necesariamente tiene que haber un representante del Ministerio de Vivienda, uno de la región, uno de la municipalidad y uno de la sociedad civil, ¿no? En ese sentido, decirte, Jaimito... O sea, la sociedad civil se sentiría con menos peso en este caso, porque prácticamente tendría
el Estado la mayoría y podrían venderlo y hacer, digamos, y vender a la empresa por mayoría, cuando bueno, se supone que antes era más o menos 50-50 por ahí. Sí, sí. ¿Tú te acuerdas, alguna vez, yo también he sido conformante, comprenderás, Jaime, del directorio de Zapacalca cuando al inicio de los años 90, en los años 99, 98 creo que ha sido, hemos sido directores y los directores eran nombrados por la junta empresarial de la empresa, pero que eran nombrados por el alcalde y uno de la sociedad civil, tres de las, ¿no es cierto? Eran cuatro. Entonces en este momento, bueno, el ordenamiento jurídico que ha establecido el Estado se está realizando de esta manera, ¿no? Entonces nosotros no somos quien para decir pero bueno, no al ¿no Estado, se ¿no? supone que una empresa, bueno, eso lo veré el abogado, ¿no? Pero una empresa tiene, vamos a decir, sus títulos de propiedad correspondientes al Estado y a la sociedad civil? A ver, ¿no es cierto? No, mira, sus acciones. En ese sentido, decirte lo siguiente. En este momento, el único propietario a través de acciones va a ser el representante del Estado, que es la municipalidad, ¿no es cierto? Y en Zapacalca, que también he aclarado, ¿no es cierto? Es una empresa, ¿no es cierto? Es una empresa que, digamos, utiliza las instalaciones de propiedad de la municipalidad, ¿no es cierto? Y, digamos, va a existir un contrato de explotación entre la empresa y la municipalidad, ¿no es cierto? Entonces, los términos del contrato de explotación... O sea, prácticamente van a independizar a la empresa del municipio. Bueno, te diré con toda la sinceridad, el Estado está planteando ese camino, que en este momento todavía no está en ese... Por eso, están en búsqueda de la privatización. Pero ahorita estamos camino a eso, vamos a decirlo así. Probablemente, ¿no? Entonces, por eso... Y el Consejo está pasando ese lado, digamos, con la sociedad anónima. Sí, sí, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, comprenderás, Jaime, en ese sentido, dejar establecido una cosa importante para la población casqueña y para los usuarios de Zapacal. ¿Qué es eso? Que nosotros estamos siendo evaluados constantemente, anualmente, semestralmente, tanto por OTAS como por SUNAS, ¿no es cierto? Y esta evaluación nos lleva a una especie de un ranking. Si en ese ranking, en Zapacalca, no, como quien dice, no ha cumplido con el puntaje mínimo adecuado, entonces pasa a ser intervenido por OTAS, y OTAS interviene en la empresa y toma las acciones que debe tomar. ¿Y qué es lo que te exige OTAS, pues? Entonces, OTAS, ¿qué cosas nos exige? Nos exige, por ejemplo, dentro de la evaluación que nos está haciendo, una estricta normatividad legal vigente en la empresa, ¿no? O sea, el cumplimiento de la conformación de una sociedad anónima y el funcionamiento de la empresa como una sociedad anónima, como cualquier empresa particular sociedad anónima. Estamos entrando en un tema de privatización. Por un lado, ¿no es cierto? Pero por otro lado también nos exige, para poder llevar a cabo las acciones de la empresa, todos los documentos de gestión, y también obviamente nos exige que la empresa demuestre sus estados de rentabilidad. Claro. Cierto, obviamente, ¿no? Como cualquier empresa. Claro. Porque si una empresa no es rentable, pero que esté en azul. Exacto, ¿no es cierto? Ya está. Pero en este tema tenemos que ser muy comprensivos, y la población calqueña y los usuarios de Zapacalca, creo que ojalá que nos comprenda, es lo siguiente. En Zapacalca, hasta el momento, bueno, por lo menos bajo esta gestión, bajo la dirección de un modesto servidor, te voy a decir una cosa. Es una empresa prácticamente de carácter social, ¿no? Porque el objetivo de ENSAPA en este momento, tal como lo estamos dirigiendo, es simplemente llegar a los estados de, como se dice, no rojo, un poco de azul, pero no al pero podría ser rentable. Un poco más rentable. Claro, obviamente puede ser si mucho más rentable. Si es que se sabe qué ha pasado con los 13 millones de soles y con el plan maestro. No te gusta hablar de ese tema. De ese tema lo podemos hablar, creo que después de esto, Jaime. Ya hemos hablado del tema, ¿no? Ya. Entonces, lo que yo sí te quiero decir, Jaime, es lo siguiente. Que si la población, dentro de las exigencias que nos hace SUNAS y OTAS para estar en ese ranking, nos fija metas de gestión. Ya. Dentro de esa meta de gestión, por ejemplo, nos pide un número mínimo de medidores que hay que colocar anualmente. Ya.
si nosotros no cumplimos. Pero no le han dicho a ellos que no se puede colocar mientras no se sepa quién son los responsables de este. Bueno, como te decía, después de esto conversamos sobre el otro. Yeah. Pero te digo una cosa. Entonces, si la población tiene que estar consciente, estamos en una época en la que no podemos desperdiciar ya agua. Está bien, ¿no? Claro. ¿Cierto? Estamos haciendo los esfuerzos necesarios para que la calidad del producto agua y del servicio, pero tampoco se puede desperdiciar los recursos, pues. ¿No es cierto? La calidad del agua y del servicio mejore. O sea, claro. Dentro de ellos, debo informarle a la población. ¿Va a haber plan de tratamiento de agua? Hace dos o tres semanas ha venido un supervisor de SUNAS, ¿no es cierto?, de control de calidad. Se ha llevado el agua hacia Lima, lo han analizado en Lima. Nosotros tenemos los resultados de eso, bien, ¿no es cierto? Positivos. Y relativamente son positivos. No es tampoco al 100%. Pero claro, si se, no es agua tratada, pues, ¿no? No, no. A ver, después hablaremos sobre el tema también este mismo. Pero bueno. Entonces, la idea es la siguiente, Jaime. ¿Me entiendes? La idea es la siguiente. Que tenemos nosotros los calqueños que tratar, no necesariamente con mi persona, sino con cualquier otra persona, porque nosotros somos ave de paso, ¿no es cierto? Que siempre esta administración esté en manos de los calqueños. ¿Le has puesto medidores a las autoridades anteriores? A, digamos, al Condor y a toda su gente. Bueno, te diré una cosa. En el momento estamos en ese, estamos en esa. Pero ¿por qué no a ellos que han hecho el plan maestro y primero al resto de gente? Después, ¿qué te parece si cortamos esto y conversamos del plan maestro? No, sigamos de una vez. No. Sí, bueno, ¿qué decirte? Mira, ayer hemos tenido una reunión sobre el plan maestro, ¿no es cierto? Hemos tenido una reunión con la gente de obras, con la gente de liquidación de obras y también con los asesores legales, con OSI, con todos ellos, y se ha llegado a una conclusión. La conclusión es la siguiente, relativo al plan maestro. Que todo está perfecto. ¿No es cierto? No. Mira, la municipalidad a través de en estas conversaciones ha salido en claro lo siguiente. La municipalidad ha hecho el corte de obra, ¿no es cierto? Que sí o sí se tiene que hacer cuando hay este caso de obras inconclusas. Se ha hecho el corte de obra. Y también ha generado ya la acusación fiscal. ¿No es cierto? Entonces lo que falta ahora es que el fiscal mande haga un peritaje de todo el sistema, de todo el trabajo que ha hecho el llamado plan maestro. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que una vez hecho el peritaje, y obviamente eso sirva para la acusación formal de los involucrados en estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, una vez hecho eso, entonces recién la municipalidad va a poder intervenir y mejorar el sistema. A pedido de ENSAPA, porque ENSAPA exige, ENSAPA exige, como es además el pedido de la población, exigen mejor calidad de agua, ¿no es cierto? Para eso necesitamos, yo estoy pidiendo, por ejemplo, sugiriendo que por ejemplo se compre una planta de filtración de agua, ¿no es cierto? Para evitar ya absolutamente todo elemento nocivo en el agua, ¿no es cierto? Pero todo eso se tiene que hacer necesariamente reabriendo el plan maestro. Claro. Eso es lo que ha quedado establecido. Claro, mientras se sepa, hay que conocer los responsables del plan maestro. Claro, entonces en ese camino está la municipalidad, y es más, yo no debería decirte esto, creo que los que llamaba a decir esto son los señores de obra, ¿no? Porque ellos son los que directamente, obviamente, manejan este tema del plan maestro, porque ENSAPA simplemente es una empresa que utiliza las instalaciones de la municipalidad en cuanto se refiere al tema de agua y. Pero los que ejecutan las obras y todo eso es la municipalidad. Por tanto, esta es una responsabilidad de la municipalidad. Bueno, ¿algo más que quieras comentarnos? No, mira, Jaimito, simplemente decirte, Jaimito, que bueno, estamos siempre trabajando en pro de que se mejore el servicio. Vamos a hacer las labores, obviamente, de prevención para el tema ese de las lluvias. Las lluvias, claro. ¿Cierto? Ya estamos ya en descolmatación y todo eso. Descolmatación y todo esto. Sé que siempre va a haber problemas porque no hay que olvidarnos, señores usuarios, es una cuestión importante. El sistema que tiene desagüe la ciudad de Calca es para aguas servidas provenientes de los residuos domésticos, de esto, no es para agua de lluvias. Entonces necesariamente en la parte baja va a colapsar cuando existe una gran cantidad de lluvias. Eso es todo lo que te podría decir, Jaimito, y bueno, muchas gracias por la gentileza que has tenido de entrevistarnos. Para mi amigo Mauro Corimaña, ¿no?, el gerente de ENSAPA Calca, evidentemente nadie quiere hablar del tema del plan maestro, ¿no?, y de los responsables de este tremendo desfalco, los 13 millones, la desaparición de los 3 millones y todo. Pero es una pena que, como yo decía, el día que conozcamos a los responsables de la desaparición de todo y del pésimo plan maestro, yo voy a ser que pida medio lado. Mientras tanto, no.
Absolutamente. Yo me opongo al tema de los medidores de agua hasta que sepamos quiénes son los responsables, pues, de este tremendo desfalco. Y el otro tema que yo estoy viendo claramente es que definitivamente nos estamos yendo hacia la privatización de Zapacalco. Estamos yendo camino a este plan que está promovido por el gobierno central, que es la privatización, que definitivamente va a hacer muchísimo daño a todos, porque estas empresas tienen una rentabilidad social. Con que estén en azul y un poquito más arriba del azul, para que paguen a sus empleados, para que tengan sus bases para comprar sus productos, para comprar sus maquinarias, yo creo que es suficiente. Pero cuando vemos que las empresas estas terminan siendo cajas chicas, terminan siendo, el caso sea Costco, ¿no?, que da un mal servicio, pero sus trabajadores tienen unos sueldazos tremendos, pésimo servicio, no hay agua, entonces uno se pone a pensar qué hay detrás de todo ello. Y habría que ver, pues, en realidad, hasta dónde nos conviene que Zapacalca sea privatizado. Tengo una grata visita, está en los estudios John Gamarra, ustedes se acordarán, él es el promotor de la escuela, de la academia de baile aquí en la Municipalidad Provincial de Calca, y que hace unos meses atrás realizaron un festival exitoso de breakdance, ¿no?, con la presencia de representantes y artistas de este género musical de renombre, no nacional, sino internacional, y a quien felicité, y usted vio las imágenes a través de Calca Televisión. Está aquí en los estudios, le vamos a dar la bienvenida. John, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a los estudios de Calca Televisión y Color Televisión. Don Jaime, muy buenos días, y primeramente saludar a todo el pueblo calqueño, y de antemano agradecer por siempre estar apoyando y dándonos la oportunidad mediante su medio televisivo. Bueno, John, sabemos que nos estás trayendo una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa el día de hoy? Cuéntanos. Sí, señor Jaime, como bien es cierto, siempre usted me da la oportunidad para seguir apoyando y promoviendo el talento y el deporte de los jóvenes de acá del Valle Sagrado y de la provincia de Calca. En esta oportunidad ya prácticamente tuvimos, quiero comentar algo a la población calqueña, que ya prácticamente vamos a dar reinicio a las clases y a la escuela Fuerza y Pasión con un propósito, con un fin más definido en este sentido. Cabe contarle que tuve la oportunidad de participar en un evento allá en la ciudad de Lima con el representante que tuvimos la oportunidad de conocerlos acá en la provincia de Calca, que es Cinta Solón, un representante de la danza urbana. Él me hizo una invitación y fuimos para allá. En este caso tuvimos una pequeña conversación en la cual nos propuso algo muy bonito y prácticamente es propicio comunicar a la población calqueña, ¿no? En el sentido de que tuve la oportunidad de hablar con él y uno de los representantes, en el cual me ofreció un paquete para acá los jóvenes de Calca, en el sentido de que de repente me dijo que si habría jóvenes que destaquen y que tengan el empeño y las ganas de poder aprender un poco más la danza, el arte del baile, y me dijo que habría la posibilidad que a los más destacados o a los que de repente se empeñan más en este tipo de arte, habría la posibilidad de llevarlos allá a la ciudad de Lima y capacitarlos mucho mejor allá en la escuela D1, que es prácticamente una institución muy reconocida allá a nivel de todo el Perú y a nivel internacional, porque tiene artistas muy reconocidos, en la cual todos sus integrantes o sus artistas ahora pues trabajan en instituciones muy reconocidas como programas televisivos, coreografías de artistas reconocidos. Entonces esa era la intención y el motivo de la visita acá, para poder comentar un poco a la población calqueña y darle la oportunidad de seguir promoviendo el talento de los jóvenes. Eso me parece muy bien, John, y por supuesto es una buena oportunidad. Pero ¿y cómo determinarías tú quiénes serían los beneficiarios de estas posibilidades? En esta oportunidad nosotros contamos con una escuela que prácticamente se llama Fuerza y Pasión, en el cual nosotros damos oportunidad a los jóvenes para que puedan desenvolverse
y así destacar prácticamente su talento. Y prácticamente las oportunidades que ellos pueden tener es mediante de repente la escuela, ¿no? El tiempo y el desempeño que ellos puedan tener, nosotros, la escuela, va a ser la posibilidad que podamos darles esa oportunidad ya en la capital o en la escuela más reconocida que es a nivel de todo el Perú. En este caso, nosotros promovemos los talentos de los jóvenes mediante eventos, concursos, para que la gente también los pueda conocer, los pueda ver que prácticamente cuál es el desenvolvimiento artístico que ellos puedan tener en el transcurso, digamos, de las capacitaciones o de las clases de la escuela. Uh-huh. Ahora, ¿desde cuándo se apertura esto? Sí, señor Jaime, ya prácticamente vinimos un tiempo cerrado por el motivo de este evento que hubo ya. Entonces ya prácticamente ahora estamos retomando y reiniciando las clases con mayor fuerza y con mayores ganas, ¿no? ¿De qué hora a qué hora va a ser esto? Las clases nuevamente estamos retomando desde el día 18, desde la próxima semana, a partir desde las 4:30 a 6 de la tarde, para todos los jóvenes en lo que es la danza urbana, el hip hop, ya como han podido ver, y mediante su medio, señor Jaime, para prácticamente hacer reinicio de estas clases de la escuela. Este sábado 15 estamos organizando un pequeño evento, un pequeño concurso entre jóvenes de acá de la provincia de Calca en lo que es el rap y el breakdance. Va a haber la oportunidad de hacer este evento este 15 a partir de las 3 de la tarde en el salón parroquial. Están todos invitados. Tendremos la presencia de un representante, también tuvimos la oportunidad de contactarlo, y está por la provincia, por el departamento de Cusco. Él es cusqueño, ha representado a nivel de todo Cusco en lo que es la música urbana, como es el rap. Él estuvo entre los 16 mejores de la Red Bull en la batalla de gallos. Él va a estar el día sábado a las 3 de la tarde con nosotros. Él se llama Amaru, es un representante y cantautor de la música urbana, que ahora prácticamente hace poco sacó un tema que la mayoría de la gente lo debe estar escuchando, que se llama Kaikunapi Kani. Es un tema en quechua que prácticamente ya lo lanzaron en un programa muy exitoso allá en Lima también, que se llama Radio Moda, ¿no? Uh-huh. Radio Moda, en ahí lo lanzaron y prácticamente tuvo muy buena audiencia, porque el tema está compuesto en quechua y también en castellano, que da significar toda la vivencia de nuestros antepasados y el objetivo que queremos llegar durante el transcurso de este tiempo, ¿no? Bueno, así es que ya saben, sí, el día sábado. Este sábado 15. A las 6 de la tarde. A las 3 de la tarde. 3 de la tarde. En el salón parroquial. Les invito a toda la población calqueña que puedan participar de este concurso de rap y de breakdance, en la cual estarán los jóvenes calqueños y del Valle Sagrado participando, con este invitado que va a ser jurado, cantautor Amado. Ya está. ¿Algo más que quieras decirnos? Sí, señor Jaime, nuevamente agradecer por darme siempre la oportunidad, y este programa prácticamente es un medio de comunicación donde no se les cierra la puerta a nadie. Yo estoy muy agradecido con su persona. Y nada, señor Jaime, yo pienso y deseo que de todo corazón que este programa siga creciendo, y muchos éxitos para ustedes. No, bienvenido siempre, John, y es un placer, es un gusto siempre tenerte acá. Y ya saben, a propósito, ¿qué tipo de danza van a enseñar? ¿Lo mismo siempre? Sí, estamos iniciando nuevamente con lo que es la danza urbana, con el breakdance. Y posteriormente, con los meses, ya vamos a estar aperturando nuevas clases de capoeira, teatro, música. Vamos a regirnos a todo lo que es la parte artística. Entonces ya prácticamente vamos a estar comunicando a la población calqueña para que puedan de repente asistir a la escuela para estos nuevos talleres que va a haber, lo que es música, capoeira, teatro y distintos... ¿Van a hacer teatro también? Sí, vamos a hacer teatro. Justamente estábamos viendo esa posibilidad de que... A veces los jóvenes no tienen, pues, oportunidades. Hemos hablado en muchas ocasiones, ello,
Y ahora hemos visto que la vez pasada hubo un festival de ¿te acuerdas? Hubo teatro en la Plaza de Armas, teatro, danza, música, y los chicos aceptaron y participaron de eso, y no hubo borrachera, no hubo alcohol, no hubo nada, pero hubo una muy buena participación. Yo decía, qué bueno sería que el teatro vuelva a ser parte de la sociedad juvenil, ¿no? Sí, señor Jaime, prácticamente este tipo de actividades creo es para poder motivar e incentivar más a los jóvenes en la parte artística, y no solo en la parte artística, en la parte donde los jóvenes puedan desarrollarse, ¿no? Como bien es cierto, el teatro prácticamente es una expresión donde uno se caracteriza por un personaje y prácticamente es una bonita actuación, es una bonita interpretación de algún artista, ¿no? Claro que sí, yo. Bienvenido y, por supuesto, una vez más, felicitarte por la labor que desarrollas, Muchas gracias, señor Jaime. Los espero este sábado 15, pasado mañana, a partir de las 3 de la tarde, en el Salón Parroquial, para deleitar este bonito evento en la cual se llevará en el Salón Parroquial. Muchísimas gracias, señor Jaime. Un abrazo, Unión. Bueno, señores, de esta manera damos ya por finalizado nuestro programa La Otra Verdad. Y ya saben, tenemos que apoyar a los jóvenes, tenemos que hacer que ellos se sientan comprometidos, se sientan apoyados, respaldados, y hagamos pues que en realidad sea exitoso, digamos, todo el trabajo que desarrollan estos jóvenes de la Academia Fuerza y Pasión. No hay tiempo para más, hoy día hay conferencia de prensa, y como le digo al alcalde, ojalá que esa conferencia sea pues para periodistas, comunicadores sociales, no traigan pues más gente, ¿no? Porque si no ya no hay la posibilidad de preguntas y repreguntas, el informe adecuado, sino todo el mundo mete la mano, nos saluda, nos felicita, no, esa no es la idea. La conferencia de prensa tiene un objetivo, informar a través de los medios de comunicación, porque esa es la conferencia. Una conferencia de prensa es para los periodistas y para los comunicadores sociales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Informa, y los periodistas tienen la opción de preguntar y repreguntar y hacer todo un proceso de feedback de la comunicación hasta poder quedar satisfechos y dar por concluido, ¿no? Así es que vamos a estar presentes hoy a las 4 de la tarde. Señores, no hay tiempo para más, tengo que despedirme. Yo soy Jaime Núñez del Prado y esta es La Otra Verdad.